Hola y bienvenidos a Bando Club. Hoy tenemos el lujazo de tener con nosotros a Joaquín Benítez Kitegroski. ¿Lo dije bien? Kitegroski, sí, muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a leer un par de palabras sobre vos. Bandoneonista, director, una de las figuras de la música argentina de hoy y referente del instrumento. Tú eres originario de Oberá, ¿estoy bien? Oberá. Oberá. Oberá Misiones. Oberá Misiones, perfecto. Y hoy formas parte del quinteto de Ramiro Gallo. Tangueto. Tangueto. Y hay muchas otras conjuntos, me imagino, también. Así es. ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, también del quinteto Tangazo, músicos misioneros, salvo el violinista, que es de Estados Unidos, bueno, que está radicado allá en Misiones y hacemos obras de Piazzolla, exclusivamente de Piazzolla. Y bueno, también después integro varios dúos con el gran Guillermo Martel, por ejemplo, con Diego Massimini. Bueno, Ramiro, el quinteto de Ramiro, Tangueto. Tengo el lujo también de ser músico acompañante, como misionero, mi ídolo, de Ramón Ayala. Así que un gran honor para mí. Qué lindo. Bueno, Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Lo que tocaste estuvo hermoso, precioso. El arreglo tuyo, me imagino. Capaz que lo zapaste hoy, seguramente. Sí. Un arreglo mío de Alma del Apacho. Un hermoso... Bueno, gracias por la invitación, ser parte de este ciclo de invitaciones de bandoneonista a bandoneonista. Y sí, ese fue un arreglo, a mí me gusta mucho improvisar, entonces fue totalmente improvisado. Claro que a veces uno tiene ciertas estructuras armadas, depende del tema o estructuras propias de improvisación, pero esto no fue, lo que toqué ahora no fue nada pautado, fue ahí lo que uno sentía. Qué hermoso. Dicho sea de paso, el gualambao es un ritmo joven, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito sobre...? Sí, es un ritmo muy, muy joven. Por ahí no tengo conocimiento de algún otro que haya otro estilo que haya surgido, pero es de Misiones, el creador es Ramón Ayala, y está en 12x8, que juega un poco ahí con el 6 y con la 5, ¿no? Te marea, sí. Sí, pues, te marea. Mejor escuchar, solo... Sí. Ramón siempre, siempre dice que, como le preguntan cómo creó el gualambao, cómo se imaginó el gualambao para encerrar eso, y él piensa en las cataratas del Iguazú, por ejemplo, en esa inmensidad de agua, ese caudal enorme, después los saltos del Moconá con su salto tan particular, que no es a favor del cauce sino que de costado. Y después, bueno, la inmensidad del monte, el verde, la idiosincrasia misionera, y todo eso reunió y creó el gualambao, que me parece que es una de las músicas más representativas de Misiones, y está tomando entidad pública, ya lo están conociendo, ya también le están como agarrando el gustito, entendiendo también, porque al ser medianamente nuevo, a comparación de otros estilos, es difícil entender, ¿no? Siempre lo nuevo va a ser raro. Totalmente, y depende también mucho de músicos, músicas que lo toquen, ¿no? Exacto. Vos me contabas, justo ahora contabas que tienes un conjunto que toca solo gualambao. Sí, bueno, con el trío con Cacho Bernal, Frodo Peralta y yo, estamos haciendo un disco de gualambao. Y bueno, ellos tocaron con todo, Cacho... Es un músico, bueno, de Ramón hace muchísimos años, sí. Con Raúl Arbosa, con miles de personas, y toda su experiencia nos vuelca a Frodo y a mí, y bueno, vamos construyendo, y también de nuestro lenguaje, nuestro aprendizaje de los tiempos de hoy en día, también con la información que tenemos, entonces por eso me parece muy joven e interesante el gualambao. Aparte que es muy abierto, ¿no? Sí. Si bien tiene su parte rígida de acentos, pero después tiene mucho aire, tiene mucha agua el gualambao, entonces te da muchas posibilidades a irte y a volar hacia donde vos sientas. Qué hermoso, sí, qué sí. Lindo. Joaquín, increíble todo esto que cuentas sobre gualambao, sobre lo que tocaste. Me gustaría que nos cuentes un poquito de vos. Hay muy pocas entrevistas sobre vos, buscando en YouTube y en páginas. Quisiera que nos cuentes un poco tu historia, porque eres una de las figuras de hoy en el mundo del bandoneón, en la música en general, porque tocas además de eso, gualambao, tocas chamamé, increíble, tango, espectacular,
Estás en grupos increíbles, te la pasas de gira, y yo creo que muchos se preguntan de dónde viene Joaquín Benítez, ¿no? ¿De dónde, cuál es su historia? Así Claro. que nada, ¿no? Si Sí, por quisieras, supuesto. nos gustaría saber cómo es tu historia. Bueno, vengo de Oberá, Misiones. Arriba Oberá. Una familia de músicos, tanto de materno y paterno, mis abuelos y mis tíos son músicos. Somos 7 hermanos en total. Y de los 7, 5 nos dedicamos a la música o en algún momento lo estudiamos. Yo comencé de muy chiquito con la batería, era baterista. Y a los 8 años conocí el bandoneón, yo tocaba la batería y mi hermano Damián comenzó a estudiar, entonces llevó el bandoneón a mi casa y yo con la batería estaba viendo ahí y bueno, me enamoré del bandoneón, me eclipsé como todos y dije, bueno, suelto la batería y me meto al bandoneón. Al principio mi hermano no me quería prestar porque yo era chico, era un bandoneón prestado, delicado, y voy a decir, bueno, el chico va a romper. Claro. Entonces, cuando mi hermano salía, se iba a estudiar lo que sea, Ese que yo quiere agarraba el usar. bandoneón escondido y tocaba. No tocaba nada, pero era la curiosidad que tenía acerca de ese sonido único y particular que me llamó mucho la atención. ¿Con qué, perdón, con qué ritmo fue? ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? No, el sonido. ¿El sonido? Sí, del bandoneón el sonido. Pero de chico, de parte de los Benítez, siempre por supuesto se escuchó. Chamamé, música del 70, 70, 60, mi papá, mi tío, mi papá es cantor y baterista, mi tío es baterista, mi otro tío es trompetista, entonces también un poco de jazz, Luis Armstrong siempre estuvo y nos hacía escuchar de todo mi papá, y después de parte de los Kitegroski, que ya es un poco más cultura europea, polaca, ucraniana, las mazurcas, las colomeicas, entonces eso es lo que me crié escuchando. Y bueno, cuando conocí el bandoneón me llamó la atención su sonido, su forma, un poco todo. Y bueno, comenzó a estudiar Damián y hasta que yo tocaba, ¿no? No tocaba nada. Y la primera melodía que saqué fue la Calandria, de Isacco. Son dos notas que había sacado. Y claro, nadie me había enseñado nada, pero uno como ya tenía un poco en la cabeza buscando, buscando. Y el bandoneón encima que es difícil al principio encontrarle ahí una Claro. lógica. Entonces llegó un día mi hermano y yo saqué el bandoneón, era más grande que yo el bandoneón. Y me dice, Joaquín, ¿qué haces con el bandoneón? No, pará, pará, te voy a mostrar lo que saqué. Y le mostré dos notas. Y me dijo, ¿y cómo aprendiste eso? Y ahí le confesé, mirá, cuando vos te ibas, yo agarraba el bandoneón escondido y tocaba. Claro. Y ahí, bueno, él me empezó a pasar lo que él había estudiado hasta ese entonces y comenzamos con el estudio del bandoneón. O sea, tu hermano fue tu primer Mi hermano fue mi profe primer maestro, de sí, bandoneón. claro, de bandoneón. Después estudiamos con el maestro Ricardo Buri, es un inmigrante finlandés que fue de muy chiquito a Oberá y él nos dio clase a nosotros un tiempo corto porque ya era una persona grande y falleció a los años. Luego nos quedamos sin maestro más o menos 1 año y medio, casi 2, y mi papá fue a Posadas, se fue a Posadas, para hablar con el maestro Ricardo Ojeda, quien fuera después nuestro maestro también de toda la familia. Y ahí comenzamos a estudiar con él, y bueno, el primer recuerdo del maestro Ojeda, recuerdo que yo estaba tocando, mi papá me dijo, toca el himno nacional argentino, ahí como para mostrarle. Y yo todo tímido tocando despacito, el maestro esperó que yo termine de tocar, esperó, esperó, daba vuelta, no venía la pieza. Cuando terminé llegó, dice, bueno, no importa lo que vos tocás, lo que aprendés hasta ahora, acabamos a aprender música. Dice, así como empezar de cero, vamos a estudiar la música bien, vamos a leer, vamos a solfear. Y Eso ahí, queda. y eso a los 12 más o menos, 12, 13. Y ahí, bueno, ahí sentí que comencé a estudiar música formalmente y disciplinadamente, porque el maestro era muy correcto, muy estricto, y que me pareció genial eso. Y eso más o menos es mi historia. Qué lindo, qué lindo. Y después, ¿cómo fue tu? ¿Viniste acá en algún momento a Buenos Aires? Sí. En 2013 me presento al Pre-Cosquín en Oberá. Sí. Eso por ahí fue un puntapié. Paso a la final de Oberá, gano en Oberá, entonces me llevo a competir a Córdoba.
En Córdoba también pasó la final y gano, entonces salí con el título de solista instrumental. Participo del Festival de Cosquín 2013. Es este video en el que se te rompe la correa en medio, Sí. es increíble, si no lo Sí, sí, ven, lo sí. vamos a dejar acá abajo. No, es impresionante. Sí. ¿Quieres contar un poco esa anécdota? ¿Cómo? Y bueno, me acuerdo que fue un viaje muy largo desde Misiones a Cosquín y me tocó justo los primeros participantes, entonces tenía que estar un tiempito antes. Y llegamos casi justo de horario, no conocíamos nada la primera vez, habíamos alquilado, digamos, haciendo base en un camping. Me acuerdo que mi hermano Jairo, que está acá presente, se quedó armando la carpa y mientras nosotros nos íbamos a la plaza, así fue. Y bueno, llego, el cansancio del viaje, quería ir al baño, no me pude asear, tenía hambre, me dolía la cabeza, o sea, todo de un viaje largo. Y encima me dice: bueno, sos el número 5, así que tenés que estar antes acá. Bueno, me voy, toco un poquito, porque no había tocado en 2 días el bandoneón, y me dice: bueno, tenés que subir. Listo, voy a competir, son dos temas. Ahí está en el video, no sé, comienzo y a los 12 segundos se me rompe la correa de la mano izquierda. Y digo: esto ya es el colmo. Y en el momento, me acuerdo, en microsegundos estaba pensando: pero dejo de tocar y le muestro al jurado que tengo la correa rota y toco de vuelta, o comienzo, o lo resuelvo. Y eso pensaba mientras tocaba. Y digo: no, ya está. Ya no voy a comenzar de vuelta, voy a tocar así. Y toqué así. Y no sé cómo toqué, pero estaba muy, muy incómodo. Estaba muy, muy incómodo y, por supuesto, me pareció que toqué todo mal, que no me gustó nada, los dos No, temas que toqué. Encima, después terminé un tema y faltaba el otro, el segundo. claro. Y tocaste de pie, Y además. toqué, O sea, sí, todo lo básico. lo más Sí, 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 difícil sí, sí. era. Bueno, igual por suerte, como que se me había roto la parte de abajo de la correa. Claro. Pero bueno, esto está flameando, se ve en el video. Y bueno, súper incómodo. No recomiendo a nadie cortarse la correa. Bueno, después gano ese pre-Cosquín, participo del festival y me dan el título de revelación del Festival de Cosquín 2013. Y al siguiente año tomo la decisión de venir a Buenos Aires a seguir estudiando. En esto también mi maestro Ricardo decía: Cosquín, vos tenés que ir a Buenos Aires, fíjate escuchar, seguir expandiendo tu conocimiento, anda a estudiar, metete en un conservatorio, rodeate de músicos, del tango, de lo que sea. Y le digo a mis padres: bueno, me voy a Buenos Aires, me quiero ir. ¿Cómo te vas a ir a Buenos Aires? Y nosotros me dicen: no, porque hay inseguridad, porque ya esto. Y lo otro. Bueno, yo no vine a preguntar, le estoy contando. Yo me voy a Buenos Aires, quiero estudiar, quiero ir a un conservatorio, quiero conocer más música, más gente. Y bueno, me vine 8 meses y extrañaba mucho la familia. Claro. Y me volví, estuve un año en 2015. Y a partir del 2016, sí, ya vine otra vez definitivamente. Y así que estoy viviendo acá desde el 2016. 2016. Mira, tremendo, qué pedazo de historia. Tremendo, Joaquín. Y ahora por el momento estás asentado en Buenos Aires. Sí, por el ¿Piensas? momento estoy acá y tengo Siempre la... volviendo, ¿no? Siempre volviendo a Misiones, ¿no? Eso, no sé si está bien decir que no extraño mucho. Pero es la verdad, porque tengo la oportunidad de volver casi siempre, cada 3 meses, cada 4 meses, a veces cada 2 meses a Misiones. De hecho, en cierta parte del año a veces voy 2 veces en un mes, siempre gracias a la música, pero eso también me lleva a conectar con la familia. Entonces estoy muy, muy conectado con Misiones. Y por el momento sí pienso quedarme acá en Buenos Aires. Genial, Sí. espectacular. Bueno, Joaquín, no me alcanza en la cabeza la cantidad de preguntas que tengo, pero tenemos un tiempo como acotado, Acotado. así que no, solo agradecerte muchísimo A ustedes, a por venir a ustedes. compartirnos tu música, tu historia, y bueno, esperamos tenerte de vuelta en Sí, alguna otra siempre. Con oportunidad. mucho gusto. Gracias, el agradecimiento por la invitación. Y bueno, miren todo este ciclo en el canal que está buenísimo. Invitación de bandoneonistas a bandoneonistas, está bueno. Espectacular. Bueno, gracias Joaquín. Y bueno, decirles también que si quieren y tienen ganas de aportar, pueden hacerlo desde nuestras plataformas en Patreon y El Cafecito. Y también nos ayuda mucho que compartan, comenten, me gusten e interactúen con nuestras redes. Eso, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.
Thank you.